esta nueva entrega de Minuto 91 Live os traemos el deporte rey, el fútbol. Miki Alonso, actual jugador del Club Deportivo San Roque, viene a contarnos su historia. Gracias, Miguel, por venir a colaborar con nosotros. Te queríamos preguntar, lo primero de todo, ¿por qué fútbol? ¿Por qué fútbol? Quizás es una tradición familiar, algo que me han inculcado desde pequeño, algo que siempre me ha gustado verlo en la tele y sobre todo practicarlo. Y algo que hago y haré siempre, a pesar de todas las adversidades, y quizá cuando ya me retire y sea mayor, me gustará siempre estar relacionado con el fútbol en alguno de los puestos de trabajo que hay dentro de él. Has jugado con varios equipos, ¿con cuál te quedarías? Es difícil quedarse con un equipo porque han sido muchas etapas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Y bueno, quizá la época del colegio te marca mucho porque eres muy pequeño, aprendes muchas cosas, los entrenadores, los compañeros que son tus amigos. Luego la etapa del Atlético de Madrid también te marca mucho. Sobre todo el Rayo Majadahonda, quizás la etapa en la que yo me empiezo a sentir futbolista y en la que yo empiezo a sentir que puedo ser futbolista en un futuro, ¿no? Y también es la etapa en la que me lesiono. Entonces, quizás el equipo o los años que más me han marcado, ¿no?, en mi carrera, porque me ha pasado todo lo bueno y todo lo malo. Las lesiones, por desgracia, han sido un punto negro en tu carrera. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad que, bueno, hasta los 17 no tuve nunca ninguna lesión, prácticamente grave. Y a los 17, probablemente, en el mejor momento que estaba, jugando con el Rayo Majadahonda en el primer equipo, llamándome la selección de fútbol y todo, pues tengo una lesión grave, probablemente la más grave que haya para futbolista, que es la lesión de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y sí, es la verdad que es un momento que me marca en mi vida, me marca porque soy muy joven, quizás psicológicamente no lo supero bien, y bueno, te frena un poco toda la carrera, todos los sueños, todas las ilusiones que tienes puestas en el deporte, y nada, al final lo consigo superar, y ahora pues en vez de estar quizás jugando en algún lado con mayor prestigio, pues estoy jugando en un equipo más, digamos, de barrio, pero bueno. Bien, a raíz de las lesiones te das cuenta de muchas cosas y te das cuenta de que hay otras cosas en el fútbol, que no es solo el ir para arriba, el que la gente te llame, el que la gente te diga tu nombre, el que la gente te pida fotos y tal, sino que hay cosas que son más importantes, como es el compañerismo, todo lo que rodea un club, todo lo que rodea al fútbol en general, ¿no? Como por ejemplo que tenemos aquí Save the Children. Sí, Save the Children es en este equipo que estoy ahora, pues es una asociación que promulga unos valores que son la integración, la igualdad y la solidaridad, y que este club ha llevado a cabo, y ahora pues les han nombrado embajadores oficiales de Save the Children al club, así que muy contentos de poder participar con ellos. Thank you. Bueno, y tú juegas como delantero, ¿tienes algún gol que siempre recordarás? Tengo muchos, la verdad, pero quizá recordar uno, te podría decir muchos de cada etapa. Y recordar uno, a lo mejor, sí que es verdad que el año pasado, un día que estaba toda, cuando jugaba en Alcobendas, estaba toda mi familia en el campo, llevaba mucho tiempo sin jugar, sufriendo, toda mi familia sabía que estaba sufriendo mucho, y bueno, jugué un día, no sé si fueron 15 minutos, y pues eso, con toda la familia en la grada, mi novia, todos, y la verdad que marcar ese gol sí que es el último quizá que recuerdo, y el que más me emocionó y más divertido fue. Bueno, Miki, muchas gracias por colaborar con Minuto 91, ha sido todo un placer, y ahora vamos a verte cómo te defiendes en el campo. Un agradecimiento desde el Club Deportivo San Roque, que estéis aquí invitados para cuando queráis a cualquier partido, y que sepáis que el próximo gol que meta yo para este equipo pues va dedicado a vosotros y a vuestro programa. Muchas gracias. A vosotros. Fútbol, diversión, alegría, tristeza, rabia. Palabra con la que muchas personas solo con oírla le vienen mil sensaciones a la cabeza.
Pero hay una que todo amante de este deporte siente: pasión. Pasión por jugar, por ganar, por marcar, por tu equipo, por nunca rendirse y, lo más importante, por el fútbol. Miki supera todas las adversidades que se le cruzan en el camino con un solo objetivo: poder seguir practicando una pasión que le hace disfrutar.